levantar la mano. Le cederemos el uso de la palabra. En caso de que ninguna candidata o candidato deseen hacer esta acción, lo haremos en el orden establecido previamente en el sorteo. Para este debate, el IEPAC invitó a todas las candidatas y candidatos de Progreso. Hoy nos acompañan virtualmente quienes aceptaron participar. Los vamos a presentar de acuerdo al sorteo previamente establecido. Es importante señalar que la reseña de presentación ha sido proporcionada previamente por cada una de las candidaturas. Le damos la más cordial bienvenida a la ciudadana Virginia Castillo Verde del partido Redes Sociales Progresistas. Mujer progreseña buscando oportunidades, igualdades, mejor calidad de vida para todos, por un gobierno justo. Asimismo, le damos la más cordial bienvenida al ciudadano Julián Zacarías Curi por el partido Acción Nacional. Alcalde con licencia en Progreso, candidato y empresario comprometido con el futuro. Y de igual manera, le damos la bienvenida a la ciudadana Lila Rosa Frías Castillo por el Partido Revolucionario Institucional. Ingeniera, orgullosa progreseña, diputada local, exdirectora del TEC de Progreso e impulsora del comercio local. De esta manera, damos inicio con el debate, con el bloque número uno. Este primer bloque consta de preguntas que son estrictamente formuladas por la ciudadanía. Así que vamos a realizar en este momento. Recuerden que cada candidata y el candidato tienen un máximo de 1 minuto y medio en sus intervenciones. Vamos a realizar en este momento a sacar la primera pregunta. La primera pregunta es la número 4. ¿Cuál considera que es el principal problema que tiene Progreso y qué acciones tomaría para solucionarlo? En este momento está solicitando el uso de la voz el candidato por el Partido Acción Nacional, Julián Zacarías Curi. Adelante, candidato. Uno de los principales problemas que tiene el municipio de Progreso hoy es la falta de empleos. Realmente el municipio nace de ser un puerto pesquero y las oportunidades prácticamente han sido complicadas aún más. Con el paso del último año y 2 meses con la pandemia y los 5 fenómenos naturales, las familias de Progreso han sufrido muchísimo, muchos han perdido sus negocios, su economía. En fin, estamos trabajando para poder lograr que haya más fuentes de empleo para todos. En meses pasados se han anunciado muchísimas inversiones en el municipio de Progreso que nos van a poder permitir diversificar las fuentes de empleo para toda la comunidad, para todos los jóvenes y adultos que hoy lo necesitan para salir adelante en el municipio de Progreso. Muchas gracias, candidato. En este momento, si alguna de las candidatas quiere hacer uso de la voz, levantando la mano. Adelante con la candidata por el Partido Revolucionario Institucional, Lila Rosas Frías. Muchas gracias al IEPAC por la invitación, a los progreseños y al candidato y la candidata que hoy nos acompaña en este debate. El principal problema que tiene hoy Progreso es la inseguridad. Ha sido el talón de Aquiles de las últimas 2 administraciones, pero en nuestra administración la vamos a combatir. Incrementaremos el número de policías mejores capacitados, mayor patrullaje en las calles, priorizando las zonas más seguras. Programas de alarmas vecinales, activación de casetas de vigilancia, programa de vigilancia en parques y espacios públicos, por supuesto la prevención al delito y alumbrado público en las zonas más vulnerables de nuestro puerto. Gracias, candidata. Y ahora le cedemos la voz a la candidata Virginia Castillo Verde por Redes Sociales Progresistas. Adelante, candidata. Muy buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, sí la escuchamos. Bueno, concuerdo con la ingeniera Lila Frías. Definitivamente la inseguridad del puerto de Progreso. Son muchísimas, ¿verdad? Pero realmente la inseguridad es una preocupación muy grave, porque esto no solamente está en las colonias, en las comisarías. Le ponemos un alto, va a ser peor. Realmente estamos hablando de colonias, balazos, donde ya hay machetazos y la gente vive encerrada de día, de noche, a cualquier hora se presentan estos problemas. Asaltos a plena luz del día, 3 de la tarde, asaltos con navajas, ¿sí? Entonces, esto ya es un problema muy que debemos de...
Muchas gracias, candidata. En este momento vamos a realizar la segunda pregunta. Es la número 3. ¿Qué programas implementará para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil en progreso? Nuevamente le pedimos a las candidatas o al candidato que desee hacer uso de la voz, levantar su mano. Bueno, en este caso vamos estrictamente en el orden establecido en el sorteo con la candidata de redes sociales progresistas, Virginia Castillo Verde. Adelante, candidata. Bueno, ¿sí me escucha? Sí, sí la escuchamos. Disculpe que pregunte. Bueno, las sociedades civiles son de gran importancia en la comunidad, entonces debemos de participar todos por el beneficio. Entonces hay que fortalecer esos vínculos para realmente de toda la comunidad. ¿Qué es lo que buscamos? El vivir de manera que todos los progreseños tengan la misma oportunidad y que no haya diferencia del norte y el sur, lo que es la comunidad. Y las organizaciones civiles son de gran importancia. Es un apoyo muy fuerte para que el progreso salga adelante porque hay un retroceso enorme. Gracias, candidata. Y ahora le cedemos la palabra al candidato Julián Zacarías Curi por el Partido Acción Nacional. Su micrófono está apagado, su audio está apagado. Perdón, definitivamente las sociedades civiles juegan un área fundamental en el municipio de Progreso. Y hoy con todos los espacios nuevos que se están creando para poder diversificar los diferentes temas que ellos tienen, vamos a poder sacar adelante, vamos a poder tener con ellos, entablar un diálogo contundente para poder llevar juntos el crecimiento integral del municipio de Progreso. Progreso estuvo abandonado durante muchísimos años. Y aquí quiero comentarle a la candidata del PRI cuando habla de inseguridad. Efectivamente, Progreso tiene grandes problemas de inseguridad, pero en el 2018, cuando agarramos la administración, solamente teníamos 2 patrullas, teníamos 40 elementos, teníamos 70 cámaras de vigilancia y no teníamos Fortasec. Y todo esto fue gracias a los pésimos gobiernos del PRI. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. En este momento damos el uso de la voz a la candidata Lila Rosa Frías Castillo, de Partido Revolucionario Institucional, para responder la pregunta y también la alusión del candidato. Muchísimas gracias. ¿Qué haremos para fortalecer a Progreso en conjunto con la sociedad civil? En primer lugar, formaremos un comité ciudadano para la vigilancia de los recursos y el gasto de los recursos municipales, que mucha especulación ha generado en la sociedad. Haremos un plan de desarrollo de economía, infraestructura y servicios municipales a 10 años con los colegios de profesionales, con las asociaciones empresariales y la sociedad civil. Crearemos un fondo mixto de recursos municipales y de la empresa privada para apoyar al talento local, a los deportistas, a los artistas, a los científicos que nos están representando a nivel nacional. Y por supuesto, realizaremos con la experiencia que tenemos convenios con organizaciones a nivel nacional e internacional para bajar recursos y proyectos que fortalezcan a nuestra sociedad. Muchas gracias, candidata. ¿Le gustaría hacer uso de la voz para la alusión del candidato? No, muy bien, vamos a pasar a la alusión que hacía el candidato. La alusión que hacía el candidato al tema de la inseguridad. Bueno, sí, adelante. Pues hace 6 años que la inseguridad ha venido creciendo en Progreso. Y sí, efectivamente, desde el Congreso del Estado les aprobamos un programa al gobierno del Estado para seguridad, pero evidentemente en Progreso hasta el día de hoy los resultados no se notan. Muchas gracias, candidata. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la número 8. En la comunidad, ¿se realizan actividades de limpieza en las playas? ¿Qué otras actividades considera
que serían óptimas de implementar a favor del medio ambiente. En este momento, adelante con el candidato del Partido Acción Nacional, Julián Zacarías Cuy. Quiero retomar un poquito el tema. Recuerden que en el 2018 solo escuchábamos de Progreso malas noticias. Progreso estaba sucio en todas las calles, los muelles, los manglares, las playas. Y realmente ha sido un trabajo fundamental y coordinado con el equipo. Nos propusimos poder tener la certificación de playas con distintivos internacionales. Recordar que las playas y nuestros malecones son el mayor activo del municipio de Progreso. Y definitivamente esto va a hacer que más gente visite la comunidad y más gente pueda gastar en el municipio, y los ciudadanos puedan llevar una derrama económica importante a sus hogares. Realmente, cuando entramos, no teníamos un sistema de recolecta digno también de residuos sólidos. Todo esto es generado de pésimas administraciones. Hoy se ha solucionado ese problema de manera integral, como también solucionamos el problema del agua, porque como no teníamos, porque a nadie le preocupó durante 40 años, no había manera tampoco de lavar los espacios públicos que teníamos en total abandono. Progreso ha avanzado y ha avanzado para bien. Muchas gracias, candidato. En este momento, alguna de las candidatas que quiera responder a la pregunta, a la siguiente pregunta, vamos entonces con la candidata de redes sociales progresistas, Virginia Castillo Verde. Efectivamente, las playas representan una parte de Progreso, pero no es todo. Tenemos la parte sur, lo que es la ciénaga, los manglares, y esa parte está muy abandonada. Progreso es todo, no solamente es el malecón, no solamente son las playas. Sí se ha tomado, digamos, medidas para la limpieza de las playas, buscando la certificación, definitivamente. ¿Cuándo les va a tocar? Estamos viendo que hay personas que se establecen en esa parte de la ciénaga, lo que son los manglares, y están totalmente abandonadas. Entonces, no es correcto, no es adecuado. Hay que voltear a ver porque, repito, Progreso. Muchas gracias, candidata. Y ahora le cedemos la voz a la ciudadana Lila Rosa Frías Castillo por el Partido Revolucionario Institucional. Adelante, candidata. Muchísimas gracias. Hay que promover el respeto a las vedas. Progreso es un puerto pesquero y parte de esta sustentabilidad y medio ambiente tiene que ser una promoción constante del respeto a las vedas. Activar la veterinaria municipal, realizar campañas permanentes de esterilización, hacer de manera oficial y difundir el reglamento de protección animal que incluye el censo de mascotas y sanciones a quienes los maltraten. Protección y cuidado de las zonas protegidas como el mangle, las playas y reservas ecológicas. Como eje transversal de nuestro gobierno, sin duda alguna está la sustentabilidad. Vamos a revisar de manera precisa el costo a la comuna de la certificación Blue Flag y del apoderamiento de las playas de los progreseños. Muchas gracias, candidata, por su respuesta. Vamos a pasar a la cuarta pregunta. Siguiente pregunta es la número 6. ¿Qué estrategias utilizará para determinar qué calles requieren pavimentación? Adelante, vamos con el candidato del Partido de Acción Nacional, Julián Zacarías Cuy. Pues mira, con esta pregunta le voy a responder también a la candidata de redes sociales progresistas que piensa que no se ha llegado. Yo me gustaría preguntarle dónde vive, porque realmente hemos intervenido 9 colonias de Progreso y 3 comisarías, no solamente con calles, espacios públicos de primera y espacios dignos. Y hoy le quiero decir a las dos candidatas que efectivamente Progreso no es solo los malecones, nada más que les encanta engañar a la gente. Hay que recorrer Progreso y no solo irse a las calles donde no hemos llegado. Hoy soy el primero en señalar que nos faltan hacer calles y vamos a seguir haciendo y construyendo lo que nunca nadie había hecho. En todos los gobiernos del PRI, la administración que más calles había hecho eran 8 kilómetros, 6 kilómetros, 4 kilómetros, y decirles que lo hicieron con gobierno federal, gobierno estatal y siendo gobierno municipal. Hoy estamos trabajando con mucho orden y con una pandemia, 5 fenómenos naturales, ya llevamos 33 kilómetros de calles. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, candidato. ¿Alguna de las candidatas que desee responder a la pregunta realizada? Vamos con la candidata del Partido Revolución Institucional, Lila Rosa Frías Castillo. Muchas gracias. Candidato de Acción Nacional, no voy a preguntarte dónde vives porque vamos a entrar en una polémica que no es el tema de este debate. Mi propuesta para las calles y los servicios públicos es el programa En tu Colonia y tu Comisaría Tú Decides, que consiste en atender y mejorar los servicios municipales donde los ciudadanos decidan cuáles son sus prioridades respecto alumbrado, alcantarillas, tope, bacheos, agua potable. Haremos calles certificadas por su calidad y, por supuesto, donde hoy están más deterioradas. Tendremos el compromiso de no destruir calles en buen estado y que haya una perfecta planeación de la construcción de las mismas que no afecten a los ciudadanos. Gracias, candidata. Y ahora le cedemos la voz a la ciudadana Virginia Castillo Verde por redes sociales progresistas. Adelante, candidata. Con mucho gusto le respondo al candidato Julián Zacarías. Vivo en la colonia, siempre he vivido en la colonia y me va a disculpar, pero la parte de la Ciénaga está muy abandonada. Yo le invitaría a que recorra las colonias, las comisarías y se dé cuenta, que se quite sus lentes o que se ponga los bien, porque es una situación pésima. Y en cuanto a lo que es la, pues nosotros sociales progresistas buscaríamos la prioridad de las colonias y las comisarías, que esas calles que nunca han sido pavimentadas y que de repente que dicen que porque llega el recurso para determinada calle que ya pavimentaron, que está buena, o 2 años que pavimentaron, lo vuelven a quitar, lo vuelven a poner, ¿sí? Y las colonias, las comisarías, las calles que nunca han sido pavimentadas, ¿cuándo les va a tocar? Vamos a esperar otros 3 años para que veamos que tampoco les toca. Y de verdad, yo sí vivo acá, yo soy progreseña y sé las necesidades de las colonias y de las comisarías. Muchas gracias, candidata, por su respuesta. Vamos a pasar a la quinta pregunta. A la quinta pregunta, que es la número 7. Cuenta con propuestas para brindar atención médica de especialidades como cardiología, reumatología, ortopedia, mientras se normalizan las consultas en Mérida. ¿Y cuáles son estas? Vamos a solicitar en este momento a las candidatas o al candidato que deseen dar respuesta de manera visible. Vamos a darle el uso a la voz primero a la candidata de redes sociales progresistas, Virginia Castillo Verde. Adelante, candidata. Y definitivamente, este es un problema muy grave en todo Progreso, en todas las comisarías. No contamos con un servicio adecuado, digno para la comunidad. Tenemos un centro de salud que desgraciadamente no tiene ni las medicinas, ni el equipo, ni las especialidades. Entonces hay que revisar, mejorar la infraestructura con que se cuenta, que hayan más profesionales de la salud y centros de atención. Y que el servicio sea las 24 horas. En las comisarías nos topamos. El servicio es exclusivamente en la mañana y permítame decirles que la enfermedad no tiene ni hora ni día. Y también que se hable con la verdad, porque la creación del Hospital Naval se dice a toda la comunidad que no se les aclara. Realmente sí van a poder atenderlos, pero va a ser bajo un costo. Muchas veces para pagar ese servicio. Y como ustedes decían, hay que trasladarse a Mérida y muchas veces la enfermedad no nos permite, un accidente no nos permite llegar a la ciudad de Mérida. Gracias, candidata.
En este momento, si la candidata o el candidato desean hacer uso de la voz por iniciativa, adelante, vamos con el candidato Julián Zacarías Curi de El PAN. Definitivamente la salud de los ciudadanos de Progreso es una prioridad y desde el día 1 de mi administración implementamos un módulo móvil de salud que acercaba todos los servicios a todas las comisarías, a las 6 comisarías de Progreso, con psicólogo, médico general, nutriólogo y últimamente ya le pusimos hasta mobiliario para odontólogo, ¿no? Y esto iba a ser un recorrido y cumplía con todas las necesidades de las comunidades. Tristemente entró la pandemia y tuvimos que suspender los servicios, pero esas acciones estuvieron ahí inmediatas desde el día 1. También logramos que con el programa del gobernador médico 24/7 poderlo instalar en la comisaría de Chelén como primer punto y por supuesto derivado de todos los problemas que se generaron este año y las necesidades tuvimos que redireccionar muchísimos recursos y tuvimos que redireccionar y priorizar otros temas como es el caso del Hospital Naval, que efectivamente es un hospital naval que se está construyendo definitivamente con recursos estatales, por lo cual y de manera coordinada logramos que se ampliara la atención a todos los ciudadanos de Progreso que la requieran. Muchísimas gracias. Gracias, candidato. Y ahora le cedemos la palabra a la candidata Lila Rosa Frías Castillo por el Partido Revolucionario Institucional. Adelante. Muchas gracias. Una de las deficiencias más evidentes en nuestro municipio, en sus colonias populares y comisarías, son los servicios de salud. Por eso yo propongo la creación del Sistema Municipal de Salud. Crearemos clínicas comunitarias de primer contacto con atención en colonias y comisarías, con servicios de medicina y de especialidad. Crearemos el sistema de traslado para pacientes crónicos, discapacitados y críticos, ya que mucha gente en nuestro municipio en estos momentos no cuenta con el recurso para pagar un traslado a sus tratamientos. Tendremos un plan de atención pre y post-COVID. Hoy mucha gente que padeció de la enfermedad todavía tiene grandes secuelas de los mismos. Haremos un programa de prevención de enfermedades metabólicas como la diabetes y de transmisión sexual, ya que Progreso es uno de los municipios del estado que están en los primeros lugares de VIH. Tendremos un centro de apoyo a la discapacidad, un centro de rehabilitación a las adicciones y gestionaremos a nivel estatal y federal un nuevo hospital. Muchas gracias, candidata. Y pasamos a la sexta pregunta, que es la número 1. ¿Existe algún plan de acción para fortalecer a los comedores comunitarios municipales? Si alguien gusta tomar la palabra, les pido que levanten la mano. Si no, procedemos al orden previamente establecido. Y le cedemos la palabra a la candidata Lila Rosa Frías Castillo del Partido Revolucionario Institucional. Adelante. Muchísimas gracias. Uno de los temas muy críticos que nos dejó la pandemia es la situación económica de muchos de los habitantes de comisarías y de colonias. Desde el inicio de la enfermedad, activamos un comedor comunitario en la comisaría de Chelem, de Chuburná, y ahí ese esquema lo iremos replicando en comisarías y en las colonias y en las zonas más vulnerables. Hoy es importante tener un programa de apoyo a la comunidad, donde el municipio esté caminando de la mano precisamente de las zonas más vulnerables y de la gente que más lo necesita. Hoy tenemos que tener una administración que sea solidaria con nuestra gente. Muchas gracias, candidata. En este momento, si el candidato o la candidata desean hacer uso de la voz, si no, vamos al orden establecido previamente con la candidata Virginia Castillo Verde de Redes Sociales Progresistas. Candidata, ¿podría activar su audio? Adelante. Definitivamente, incrementar este apoyo por que estamos viviendo del COVID. Y este pues es un apoyo que se requiere tanto en las colonias como en las comisarías, que repito, son las más abandonadas. ¿Sí? Se buscaría que
se dé, hoy sí que en todas las comisarías, porque a través de las visitas que hemos realizado, realmente que el abandono es general, no hay un compromiso de la administración para el apoyo de los que menos tienen. Y sí es necesario contar con dicho apoyo, ¿sí? Porque nos topamos con gente que no tiene ingreso. Manera de cómo mantener a la familia, de cómo esas acciones para la alimentación. Y sí, definitivamente, tenemos que ver la creación de los comedores, darle la oportunidad a la gente de una vida digna. Gracias, candidata. Y ahora le cedemos la palabra al candidato Julián Zacarías Curi por el Partido Acción Nacional. Adelante, candidato. Definitivamente, desde el principio de mi administración tomamos acciones al respecto. Tan es así que lo que era el Exendi en progreso en la colonia Vicente Guerrero lo convertimos en un albergue temporal, y la idea de este era llevar un programa que se llamaba Progreso Niños Sin Hambres. Tristemente, en lo que se desarrolló toda la idea, entró la pandemia y ya no podíamos exponer, porque no iba a funcionar como un hospital, iba a ser prácticamente un refugio, un lugar donde podamos atender a los niños, que los puedan llevar sus papás para poderles dar el sustento y la comida con el día a día. Esto se iba a replicar en todas las comisarías. Sin embargo, el año ha sido muy duro, llevamos un año y dos meses. Recordarle a la gente que en el peor momento de la historia que nos tocó vivir, aquí la única persona junto con su equipo que salió a las calles a estar llevando alimentos, proteína, pollo, carne, huevo, mercancías, láminas, agua. Estuvimos rescatando gente, estuvimos sacando gente de las inundaciones, estuvimos llevando apoyos en plena pandemia. Estuvimos siempre al frente de la situación, pero habría que estar en la administración municipal para saber qué se puede y qué no se puede. Hoy la candidata del PRI dice que quiere hacer un sistema municipal de salud, y la pregunta es si no lo hicieron nunca durante más de 70 años que estuvieron. Ahora resulta que hay muchas propuestas. Y hablando del tema de servicios públicos que comentó hace rato, efectivamente también tuvieron en abandono. Cuando nosotros entramos, ni las máquinas arrancaban en servicios públicos, no teníamos agua, no teníamos basura, y no la teníamos solo por los últimos 3 años, la teníamos porque tenían más de 40 años sin haber intervenido y haberle puesto solución a esto. Muchas gracias, candidato. En este momento, si la candidata del Partido Revolucionario Institucional desea hacer alguna respuesta a la alusión. Sí, claro que sí. Pues yo nada más quisiera recordarle al candidato a la reelección que yo nunca he sido alcaldesa de Progreso y que yo respondo por mi trabajo dentro del Congreso del Estado. Qué bueno que él salió en pandemia, porque era su responsabilidad. Yo, mi responsabilidad fue mi trabajo legislativo, y con recursos propios doné mi sueldo para que la gente pudiera adquirir motos. Salí a dar alimentación a la gente. Compartí internet, tarjetas de internet, para que los estudiantes pudieran conectarse a hacer su tarea. Yo creo que también hay que estar bien ubicados en los tiempos, las posiciones y las funciones de cada uno que nos compete dentro de nuestros cargos. Muchas gracias. Gracias, candidata. Y pasamos a la séptima pregunta, y es la número 9. ¿Qué medidas se tomarán ante la delincuencia por delitos como el robo y el pandillerismo? Que desee participar de primero, nada más se le pide que levante la mano. Le damos la palabra a la candidata del PRI, Lila Rosa Frías Castillo. Adelante. Muchas gracias. Hemos hecho dentro de nuestra propuesta de seguridad que lo primero que tenemos que hacer es capacitar a nuestros elementos de seguridad. Ellos tienen que conocer perfectamente la ley y el tratamiento que se le debe de dar a los menores infractores. Y por supuesto, también qué hacer y cómo atender cuando la gente reporta un robo casa-habitación, porque en muchas ocasiones esas evidencias llegan mal documentadas a la fiscalía y luego la respuesta que se le da a la gente es que ya no se pudo hacer nada. Y por supuesto, haremos un gran programa de prevención al delito desde los niños, los jóvenes, los adolescentes y las familias.
Muchas gracias, candidata. En este momento, si el candidato o la candidata desean hacer uso de la voz, adelante con el candidato del Partido de Acción Nacional, Julián Zacarías Curi. Aquí puede estar la cuestionante, ¿por qué no antes? ¿Por qué no lo hiciste, alcalde? Y aquí es donde quiero retomar que en el 2018 teníamos 2 patrullas, teníamos 40 elementos de policía, no teníamos Fortasec. Hoy la candidata habla de capacitaciones, que gracias a Dios con mucho trabajo logramos bajar otra vez el programa, el cual de nuevo lo tuvieron que eliminar. Entonces, también mencionar que al día de hoy contamos con más de 15 patrullas nuevas, contamos con cámaras de vigilancia, entramos con 70 y las que se van a instalar ahora vamos a llegar a casi 300. Las casetas las vamos a habilitar al 100% y vamos a meter allá una policía de a pie para todas las colonias. Y si ustedes me preguntan por qué no antes, la respuesta es porque tuvo Progreso abandonado más de 70 años por los diferentes gobiernos del PRI, y nosotros cuando entremos en septiembre del 2021 no va a ser ni parecida la situación a la que nos enfrentamos sin equipo y sin capital humano en el 2018. Muchas gracias. Gracias, candidato. Y ahora le cedemos... Un momento, en este momento hay una alusión a la candidata Rosa Frías del Partido de Revolución Institucional. Adelante, candidata. Muchas gracias. Pues nada más quiero recordar que en el 2019 fuimos el municipio primer lugar en robo casa-habitación según los índices nacionales de seguridad. Y ciertamente, alcalde, lo de las cámaras, las lanchas, pues no lo hiciste solo, porque ahí estuvo la diputada de los progreseños aprobando el presupuesto para el programa Yucatán Seguro. Muchas gracias. Le agradecemos a la candidata y ahora le damos el uso de la voz a la candidata Virginia Castillo Verde por el Partido Redes Sociales Progresistas. Adelante, candidata. Quisiera invitar a Julián. No es precisamente un informe de lo que ha hecho, ¿verdad? O sea, es un... ¿De qué se haría? Porque faltan muchísimas cosas por hacer. Bueno, con mi equipo, ¿verdad?, visitando las áreas, lo que es Progreso, hemos visto que necesitamos ya la creación de un C4 municipal, la creación de la policía vecinal, la profesionalización de los elementos de seguridad a través de una academia de formación de la misma policía. Crear un sistema de escalafón que incentive y motive a los elementos a una capacitación continua. Dotar de cámaras, micrófonos a las unidades para la protección de los ciudadanos y de los agentes, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿qué sucede? ¿Quién dice la verdad? Las cámaras mejor nos van a decir cómo surgen las situaciones. Y por último, tenemos que implementar una campaña permanente para mejorar la educación de realidad. Que la verdad, los robos están, pero a cada rato. Necesitamos esa seguridad. Nos urge. Muchas gracias, candidata. Y de esta manera hemos concluido el bloque número 1. Vamos a dar paso al bloque número 2. Este segundo bloque consta de preguntas directas. Las candidatas o el candidato podrán formular una pregunta a otra candidatura. Posteriormente, el candidato responderá. Y recordarles que estos cuestionamientos es importante que mencionen a quién va dirigida la pregunta y posteriormente la pregunta. Vamos a iniciar en el orden en que levantaron la mano. Primero, el candidato Julián Zacarías Curi, de Partido Acción Nacional. Adelante, candidato. La pregunta es a la candidata del PRI. Me gustaría que le comentes a los progreseños sobre los resultados de la revisión que la Auditoría Superior del Estado hizo al Tecnológico de Progreso respecto al ejercicio 2018, mientras fuiste directora. El informe final, que aún no aclarado, arrojó irregularidades por 3.782.536 pesos por bienes y servicios que contrataste de manera directa y sin licitar, y violando la ley. Candidata del PRI, quiero que le comentes a los progreseños dónde quedaron los 3.782.536 pesos por bienes y servicios. Gracias, candidato, y le damos la palabra a la candidata Lila Rosas Fría por
el Partido Revolucionario Institucional. Muchísimas gracias y pues bueno, pedirle al candidato de Acción Nacional que revise bien su fuente. Yo fui directora del Tecnológico de Progreso hasta el 26 de enero del año 2018. No me tocó pues ejercer recursos públicos de ese año y por favor me gustaría que acudas a la SEI para que revises bien todos esos resultados de mis auditorías. Todas las observaciones han sido observadas y también te invito a que te preocupes un poquito más en revisar tus cuentas, ya que hoy salió en el periódico que ya la SEI te anda persiguiendo. Muchas gracias. En este momento... Por réplica. En este momento vamos a... Vamos a un momento, ya que el tiempo que tiene el candidato, si quieren realizar alguna pregunta en este momento dirigida al candidato. Yo quiero replicar. Un momento, candidato. Nada más que tenemos que agotar la pregunta de cada participante y posteriormente. Candidata Virginia, ¿tiene alguna pregunta en este momento dirigida? Adelante. ¿A quién sería? Sí, a Julián Zacarías. La pregunta es esta. Quiero hacer un poquito de historia. A través de los años hemos visto... Candidata, sea precisa en su pregunta por el tiempo que le queda. Bueno, ¿por qué la reelección? Si la reelección nos lleva a debilitar la democracia. Gracias, candidata. Adelante, candidato Julián Zacarías Curi. Perdón, para ser breve, nada más comentarle a la candidata Lila que aquí tengo el dictamen de la CEI. Entonces, por favor, que la que puede revisar ese tema sea ella y que le informe a los progreseños. Muchísimas gracias. Y con respecto a la candidata de redes sociales progresistas, por favor, nada más comentarle por qué a la reelección, porque creo que le he demostrado a la mayoría de la gente de Progreso mi trabajo. Mi trabajo está a la vista de todos y es simple. Si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Muchas gracias. Gracias, candidato. Debemos a darle la palabra a la candidata Lila Rosas Frías Castillo para que nos indique a quién va dirigida la pregunta y posteriormente realizar esta. Adelante, candidata. Muchísimas gracias. Pues nada más recordar la notita que salió en el periódico de hoy. Todo lo que ustedes requieran de las seis lo pueden pedir en un tema a transparencia. Ahí están mis cuentas, ahí están mi solventación de observaciones. Y pues bueno, yo quisiera hacer una pregunta al candidato a la reelección. ¿Sí? ¿Qué dejaste de hacer como alcalde de Progreso para que hoy nuestro municipio esté sumido en esta crisis de inseguridad y violencia? Gracias. Le cedemos la palabra al candidato Julián Zacarías Curi por el Partido Acción Nacional. Pues mira, definitivamente seguimos trabajando en seguir renovando. Ya les hice la explicación de cómo recibimos el municipio. No es ni parecido cómo lo recibimos a cómo está el día de hoy. En solo un juego no lo puede ver. El trabajo está a la vista de todos. Y también decirles que no porque se repite una mentira mil veces la van a convertir en verdad. No porque le quieran hacer ver a los ciudadanos de Progreso que no se ha trabajado, no se ha trabajado. Vamos a quitarnos ya las máscaras y metamos orden. Con respecto a lo que estás comentando de la SEI, de la notita que salió hoy, aquí te dejo el informe con eso. Nada más para que sepas, se ingresó el 25 de septiembre del 2020 y estamos esperando la respuesta del oficio DFT XT 2020. Lo puedes ir a revisar con mucho gusto y decirte que también cuando entramos a la administración, a través del Instituto de Transparencia teníamos el 47%. Al cierre, ¿no? Hoy hemos logrado el 87%. Y mi compromiso es que el siguiente año estemos al 100% en la rendición. Muchas gracias, candidato. Se ha agotado su tiempo de intervención. Y le recordamos a todas las candidatas y al candidato que los tres han agotado su tiempo de acumulado único en esta bolsa para las intervenciones. Vamos a iniciar con el cierre. Adelante. Muy bien, ahora cada candidato y candidata y de acuerdo al orden previamente establecido al inicio del debate, tendrán 30 segundos para poder emitir un mensaje de despedida a todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión.
Se les recuerda que este orden se va a llevar a cabo con el sorteo previamente establecido. Y le damos la palabra a la candidata Virginia Castillo Verde por redes sociales progresistas. Adelante, candidata. Bueno, pues yo le quiero decir a los ciudadanos que salgan a votar sin miedo. Este 6 de junio tenemos que hacer valer nuestro derecho. Que no tengan miedo, que no dejen que les compren. El voto es libre. Y otra cosa que quiero decir, muy importante, no somos mediocres como nos calificó un candidato. Somos gente valiosa y nos merecemos una mejor vida, una vida de calidad. Progreso para todos. Vamos. Gracias, candidata. Se agotó su tiempo. Y ahora le cedemos la palabra al ciudadano Julián Zacarías Curi por el Partido Acción Nacional. Adelante, candidato. ¿Puede activar su audio, por favor? Viene lo mejor. El 2021 será el año de la consolidación de muchos de los proyectos que gestionamos durante esta administración, como la construcción del viaducto, la inauguración de las obras de Sedatu, el hospital, la ampliación del puerto de altura, el astillero más grande de Latinoamérica, gestionar que lleguen los cruceros a nuestro puerto, que atraerán mayor derrame económico y desarrollo a nuestro municipio. Yo quiero que tú y tu familia sigan avanzando, que Progreso se siga desarrollando. Hagámosle justicia al nombre de nuestro municipio y hagamos que Progreso avance en la ruta correcta. Este 6 de junio, vota PAN, vota Julián. Gracias, candidato. Y ahora le cedemos la palabra a la candidata Lila Rosa Frías Castillo del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, candidata. Muchísimas gracias. Es triste escuchar la expresión de un candidato a la reelección: si no lo hago yo, no lo hace nadie. Hay más de 50,000 progreseños que saldremos a votar el 6 de junio, porque el 6 se define el futuro de nuestras familias. Y hoy más que nunca los invito a que ejerzamos nuestro derecho a votar libre. Nadie tiene el derecho de condicionar nuestro trabajo, nuestros permisos para nuestros negocios, nuestra seguridad ni nuestros Gracias, apoyos candidata. Sociales. Se acabó. Hoy es lo se más importante. Gracias. Agradecemos a todas las candidaturas participantes en este ejercicio de debate 2021 organizados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán y a todas las personas que estuvieron en la transmisión de esta noche. Asimismo, agradezco a mi compañero Alan Cardeña. Muchas gracias, Cintia Bolio, por esta participación y moderación en Debate Yucatán 2021. No sin antes recordarles entrar a firmar el Pacto Cívico Digital en www.pactocivicodigital.com, unirse en contra de la desinformación y la violencia política. Y recuerden que vamos a tener la próxima semana los 6 debates restantes y esta van a aparecer en pantalla. Recuerden que tenemos dos horarios, 6:30 de la tarde y 9 de la noche. Falta en el Distrito 3, 4, 5 de Mérida, el municipio de Mérida, Canacín y Valladolid. La verdad, agradecer a todo el equipo del IEPAC, a todos los intérpretes del lenguaje de señas. Muchas gracias. Esto fue Debate Yucatán 2021 por la Alcaldía del Municipio de Progreso. Muy buenas noches.